Aquí tenemos, estimados amigos, un informe sobre un salón del reino de los testigos de Jehová, Kingdom Hall of Jehovah's Witnesses. Y dice acá, el salón del reino, está traducido automáticamente por si acaso, el salón del reino de los testigos de Jehová es acerca de Blue Line Road en Port Dover. Está a la venta. Los restantes miembros de la congregación se dispersaron a las congregaciones vecinas a finales del año pasado. Luego sigue diciendo acá, vean ustedes, Port Dover, la congregación Port Dover de los Testigos de Jehová ya no existe. Los 20 o más miembros restantes de la congregación se dispersaron a las congregaciones en Simcoe, Waterford y Hagersville, finales del año pasado. Esta semana, para la venta, se colocaron carteles en la propiedad de 2 acres en la línea azul del camino entre la carretera de San Juan y la autopista 6. Jim Henderson, de Port Dover, un anciano de la fe, dijo a la congregación que la congregación Port Dover tenía alrededor de 80 miembros hace varios años. Los números disminuyeron en los últimos años, ya que las familias más jóvenes se trasladaron a otras comunidades. Este movimiento no tenía nada que ver con la propiedad, dijo el viernes Henderson. El edificio estaba muy bien cuidado. Este movimiento ocurrió debido a una gran cantidad de miembros que se trasladaron a cuidar a los miembros mayores de la familia. Bueno, esperamos que sea así, pues, estimados amigos. Curiosamente, vemos un salón del reino prácticamente abandonado por la juventud que se trasladó para cuidar de sus mayores en otros salones del reino circundantes. Bueno, esperamos pues que sea cierto esto, ¿no? No sea una excusa de que en realidad una excusa para ocultar, ¿no? Y esto no lo quiero yo aseverar, por supuesto, ¿no? Que puede ser pues que se han ido disminuyendo los miembros por diferentes razones, no solamente para ver a los mayores o para cuidar a los mayores, a sus seres queridos mayores o ancianos, sino porque simplemente ya no creen en esta organización, ¿no? Puede darse el caso, no sé, no sé. No me parece que sea muy común esto, ¿no? De que un salón de reino termine siendo prácticamente abandonado y que tenga que ser vendido, porque bueno, ya nadie quiere asistir acá, en este local. Esperemos pues que la Watchtower no lo venda a otra organización religiosa de la competencia de Babilonia la Grande, ¿no? Porque esto ya sería el colmo, ¿no? Como ha ocurrido antes, que la Watchtower ha tenido que vender propiedades justamente a organizaciones religiosas de la llamada Babilonia la Grande. Bueno, cuando se trata de negocios, ahí ya no importa si es de Babilonia la Grande o Babilonia la regular o la chica, sino que ya lo que manda es la plata, el dinero. Caiga quien caiga. Ahora pues que hay tan pocos postores, este es un local que se presta solamente para otra iglesia, para otra congregación, no para un restaurante o tal vez para un Burger King o McDonald's. Todo parece que tiene que ser alguien una organización religiosa que la quiera comprar. Y si eso ocurre, ya se imaginan ustedes, pues, estimados amigos, cómo quedaría la Watchtower, ¿no? Estando, pues, vendiendo una propiedad a una religión falsa, pues dejaría mucho que desear esta organización, ¿no es cierto? Dejaría mucho, mucho que pensar, ¿no? Sobre su catadura moral y espiritual, ¿no? Vamos a ver. Pero en todo caso, es curioso cómo este salón del reino, y me imagino que debe haber otros por allí que deben estar extinguiéndose,
con cada vez menos miembros y que no se van a ver pues obligados a venderlos. Y ojalá pues que el dinero recabado retorne a los bolsillos de aquellos hermanos que sí la han puesto, ¿no? Para construir este local, porque muchas veces se construyen estos locales con los fondos de los hermanos. Pero cuando se venden estos locales, pues eso sí pasa el dinero pues a nombre de la sociedad Watchtower. Se queda pues con el dinero, ¿no? Y esto no me parece justo. Si los hermanos han puesto plata para construir este local, pues cada uno pues reciba lo que dio, pues que es lo justo, ¿no? Es lo cristiano, es lo correcto, lo moral. Pero me imagino que la Watchtower pues se lo va a quedar para construir otros salones del reino por otro lado. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta otra oportunidad. Yeah.